el gobierno que quiere hacer un par de aclaraciones, la doctora solo me ha pedido la palabra y terminamos este tan interesante debate disciplinadamente felicitando a las y los que han permanecido aquí. Y cerrando los debates también. Bueno, los citantes fueron muy políticos. Bueno, como me dice el doctor Olman, tiene la palabra. Muy amable, señor presidente. Siempre está en el lado. Bueno, dándole las gracias a la secretaria de Educación, secretaria de Víctimas, por atender el llamado del Consejo de Bogotá, por estar atentas, como siempre, a los funcionarios también de la Secretaría de Integración Social, por quedarse a atender el debate del Consejo de Bogotá. Yo soy convencido de que la paz es irreversible en este país. Ya no hay vuelta atrás. Y mi responsabilidad como concejal de la ciudad de Bogotá es pensar cómo la ciudad más importante del país, Bogotá, se convierte en la capital de la paz. Bogotá, capital de la paz, Bogotá, ciudad que no ha sido pensada ni soñada para la paz. Yo quiero permitirme hoy la posibilidad de soñarla, pensarla para la paz e invitarlos a que soñemos esa ciudad como motor de la reconciliación y del posconflicto. La historia de la guerra en la ciudad de Bogotá no es aquella. La violencia ha marcado la ciudad de Bogotá. 9 de abril de 1948, el periódico El Tiempo un día después titula: Bogotá está semidestruida. El Bogotazo acaba prácticamente con esa Bogotá colonial de la Avenida Séptima, del 20 de julio, y empieza a darse una transformación producto de un hecho de violencia, el homicidio de Jorge Eliécer Gaitán. Empieza a transformarse la ciudad de Bogotá. El Bogotazo acaba con el transporte público de la ciudad de Bogotá, con el tranvía, y el Bogotazo empieza a darle vía a la desaparición de la empresa de transportes públicos de la ciudad de Bogotá para darle paso a la privatización del transporte en la ciudad de Bogotá. Eso genera el Bogotazo. Así se inicia, a partir del 9 de 1948, una constante de transformaciones en la planeación, en lo social, en la política social de la ciudad de Bogotá, al lomo de la guerra, al lomo de la violencia. Llegamos así al Frente Nacional a 1958-1974, donde Bogotá incrementa su población en 2 millones de habitantes. La incrementa producto de las olas migratorias, la incrementa producto de los desplazados de la violencia que venía dejando la guerra en este país, y esa historia no es ajena a muchas de nuestras familias. Soy un convencido de eso. Muchas de nuestras familias llegaron a Bogotá producto del desplazamiento por la violencia y el Frente Nacional. Hay una frase que encontré que me gusta. ¿Me ayudan con el silencio aquí, por favor? Me están desconcentrando. Perdón. Hay una frase del libro del profesor Alfonso Torres Carrillo: La ciudad en la sombra, barrios y luchas populares en la ciudad de Bogotá, 1950-1977. Las olas de desplazados de la violencia, las olas migratorias, buscaban en la ciudad de Bogotá un refugio de paz. Buscaban huirle a la guerra que estaban viviendo en los campos y en la violencia que incendió los campos en el país. Pero ¿qué generó en la ciudad de Bogotá? La tuburización de la ciudad de Bogotá. Y aquí hago mi primera pausa, mi primera reflexión. Bogotá ha sido planeada al lomo de la guerra y del conflicto armado que ha vivido Colombia. Bogotá, sus barrios marginales, sus barrios populares, la mayoría de ellos son producto de una ola de desplazados de la violencia
de un combate, de una guerra, de la guerra. Por eso digo yo, Bogotá ha sido, como lo dijo en un estudio el profesor Jesús Martín Barbero y la socióloga Ana María González, Bogotá es hoy, ya no es de los rolos Bogotá, y mucho menos desapareció hace rato el cachaco. Bogotá hoy es colofón de violencias, pero también colofón de resistencia, de lucha y, por supuesto, de esperanza. Esas luchas barriales son también luchas de esperanza. La guerra también ha cicatrizado, y la violencia también ha cicatrizado la ciudad de Bogotá en el concreto, pero también nos ha cicatrizado en el alma, en el corazón y en la memoria de los bogotanos. Por eso yo quiero recordar unas cicatrices sobre la ciudad de Bogotá. El Palacio de Justicia, esa es una cicatriz de la guerra en el centro de Bogotá. La bomba del DAS, otra cicatriz. Por supuesto, el acto terrorista contra el Club El Nopal es otra cicatriz de la ciudad de Bogotá. La bomba del Espectador, la bomba contra el centro comercial de la calle 93, y ninguno de ustedes me pueden decir que cuando pasan por el Club del Nogal no recuerdan con tristeza lo que sucedió allí. Ninguno de ustedes me puede decir que cuando están en la Plaza de Bolívar y voltean su mirada hacia el Palacio de Justicia no sienten tristeza y memoria de lo que ocurrió allí. Por eso Berlín, cicatrizada por la Segunda Guerra Mundial, deja sus cúpulas bombardeadas durante la Segunda Guerra Mundial para decirle a sus habitantes que el fracaso de la guerra no lo pueden repetir los berlineses ni la ciudad de Berlín. Por eso, ese muro de concreto, el muro de Berlín, que segregó la ciudad, la capital, Berlín, lo echan para abajo, y ese espacio lo convierte en espacios de reconciliación y de encuentros. ¿Podremos los bogotanos convertir el Palacio de Justicia, el DAS, el Club El Nogal en espacios de reencuentro para la reconciliación de los bogotanos? Yo creo que sí. Yo creo que eso tiene que ver con Capital de la Paz. ¿Y qué vamos a decir? Y no podemos olvidar que Bogotá también ha sido la ciudad donde se han llevado los magnicidios que cambiaron la historia reciente de este país, empezando por Uribe Uribe, Jorge Eliécer Gaitán, Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro, Bernardo Jaramillo, Jaime Garzón, que mañana cumple 17 años de asesinado. Todo eso hace parte de Bogotá Ciudad Memoria. Todo eso hará parte de una ciudad que se tiene que encontrar con la memoria de todos esos asesinatos que significan un país en guerra, pero que tiene que entrar a dialogar con esas memorias. Y aquí hago la segunda reflexión. ¿Cómo entonces, bogotanos, Consejo de Bogotá, cómo entonces esa ciudad cicatrizada por la guerra, esa ciudad marcada por la guerra, no solamente en lo concreto, sino en nuestra alma, corazón y memoria como bogotanos, cómo se reconvierte en una ciudad para la paz y sobre todo para la reconciliación? Yo creo que hay formas. Una de esas formas, los símbolos. Una de esas formas, la pedagogía. Por eso no es gratuito que el eje de la calle 26 haya sido denominado el eje de la memoria, no solamente de Bogotá, sino del país. Aquí enfrente va a quedar el Centro de Memoria Nacional, el Museo de Memoria Nacional. Y diagonal tenemos el Centro de Memoria, y es un eje que semiólogos y sociólogos están proponiendo que se llame Avenida Colombia, porque en ese eje transversal de la memoria está la memoria del país. Por eso insisto en ese concepto de que Bogotá hace rato dejó de ser de los rolos para ser una ciudad polifónica, la ciudad de muchas memorias, y por eso esta ciudad, más que ninguna otra en el país, debe ser la capital de la paz.
la capital de la reconciliación, la capital de los afectos. Yo quiero hacer una pausa aquí en mis reflexiones porque no puedo dejar de manifestarme. Yo creo que con la firma del acuerdo de paz, Colombia no va a ser castrochavista, ni mucho menos. Eso es mentiras, eso es mentiroso. Aquí Colombia ha firmado más de un acuerdo de paz y Colombia no se ha vuelto ni comunista ni socialista. Aquí Colombia hizo la constitución del 91, usted estaba muy joven, doctor Forero. Yo hice parte del movimiento de la séptima papeleta y nos decían exactamente lo mismo, que este país se iba a entregar a la subversión, al comunismo. ¿Qué ha cambiado con la constitución del 1991? Si los mínimos que buscábamos, un estatuto de la oposición, después de varios años no ha podido sacarse adelante en este país. Si un mínimo de reforma estructural en este país, que era la reforma agraria, tampoco ha podido salir adelante en este país. Entonces, ¿qué va a cambiar en este país? Y les recuerdo, lo que sucede después de 1991 es una contrarreforma a las conquistas progresistas de esa constitución a través del proyecto paramilitar que puso 35% del Congreso de este país y que congresistas que llegaron con las manos llenas de sangre, producto de cortar cabezas y de motosierras, hicieron las leyes de este país durante al menos dos periodos. ¿Esos son los cambios? Nada ha cambiado. Y con este proceso de paz, si logramos por lo menos que esa va a ser la conquista más importante, si logramos que entre colombianos dejemos de matarnos, eso va a ser lo más importante de ese proceso. Si logramos que se deje hacer política a través de las armas y si logramos que en este país nos dejemos de matar por pensar diferente, esa va a ser la gran conquista del acuerdo de paz. Y de ahí para abajo, si logramos cualquier reforma, será ganancia en este país. Pero entendamos de una vez eso, que en este país no podemos seguir matándonos por pensar diferente. Y quiero terminar volviendo a Bogotá. Yo sí creo que Bogotá puede ser la ciudad de la reconciliación y creo en el poder de los símbolos en la política. Profundamente creo en el poder de los símbolos para construir nuevas sociedades. Por eso para nosotros soñamos con que ese metro subterráneo se convierta. Todavía este consejo tiene la posibilidad histórica de hacer ese metro subterráneo. Ese metro subterráneo como una obra pedagógica de paz. Sí, señor, así como lo oye. Porque ese metro de 27 kilómetros va a tener 27 estaciones que, como lo dijo Ítalo Calvino, las estaciones de los metros en la era moderna son grandes catedrales del reencuentro de las sociedades. Y esas estaciones nada menos y nada más iban a llevar el nombre de Jaime Garzón, Carlos Pizarro, las víctimas del Nogal, por supuesto, y nos iban a permitir a las próximas generaciones, a nuestros nietos, a nuestros hijos, contarles la historia del país a través de ese túnel pedagógico de la memoria que era el metro subterráneo de la ciudad de Bogotá. Un metro con saldo pedagógico, pero además una obra, la gran obra del postconflicto de este país, la mega obra que acababa con la segregación espacial, social y política en la ciudad de Bogotá, que nos iba a permitir romper el muro imaginario que tenemos los bogotanos de la calle 72, que esos muros son los más difíciles de borrar, más difícil que quitar que el muro de Berlín, el muro imaginario que hoy nos hace creer en la ciudad de Bogotá que el sur es de pobres y el norte es de ricos. Esa obra, el metro de Bogotá, nos iba a permitir y todavía nos puede permitir. Y este consejo puede pasar a la historia si sacamos adelante el metro subterráneo para la ciudad de Bogotá. Y termino haciéndole una petición a este consejo. En clave de paz, en clave de reconciliación. Acabo de erradicar una proposición. Gracias.
Gracias, presidente. Acabo de radicar una proposición para pedirle a los 45 concejales que unamos las manos para escribir la historia de la reconciliación de esta ciudad y que demos ejemplo al país en esta obra histórica del país. Insisto, creo en los símbolos. Ayer, el senador Iván Cepeda me llama emocionado diciéndome: el Centro Democrático acaba de aprobar la instauración de una placa con las víctimas de la intolerancia política contra la Unión Patriótica. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo en este Consejo? Por eso yo le propongo a este Consejo que colguemos tres óleos, tres imágenes. Una con la imagen de la bogotana colega Diana Turbay, que se la jugó por la paz de este país. Otra con la imagen de nuestro querido Jaime Garzón. Y otra con la imagen de Carlos Pizarro. Los símbolos interpelan las memorias. Y aquí hay memorias de un país, pero no son las únicas, honorables concejales. Y el país de la reconciliación se hace construyendo y escuchando todas las memorias. Aquí hay unas respetables, pero el país tiene otras memorias. Y estas tres imágenes representarían otro país, otras voces, otras visiones de país que lamentablemente los tres, tanto Pizarro, Garzón como Diana, fueron asesinadas por el proyecto narcoparamilitar en Colombia, el que todos repudiamos. Por eso invito a que con ustedes, los 45 concejales, firmemos esta proposición y saquemos adelante y mandemos un mensaje de reconciliación al país. Somos el consejo más importante del país y tenemos que dar ejemplo y podemos dar ejemplo. Bogotá será la capital de los afectos, la capital de la reconciliación. Muchísimas gracias, presidente. Tiene la palabra hasta por 5 minutos el doctor Eduardo Arias. Gracias, presidente. Y simplemente quería, así como mis compañeros lo han hecho, en esta manifestación de lo que es un proceso de paz, que significa todas las cosas que van a ser llevadas a cabo en el post-conflicto, recordar algunos de los procesos de paz que se han llevado en otros sitios, sus logros, pero así mismo sus errores. Sí. Bueno, esa ha sido mi intervención. Sigo convencido en que Bogotá va a ser capital de los afectos y sobre todo capital de la reconciliación. Un abrazo grande a todos.